Mi regalo de Navidad para hoy será enseñarte a preparar un café delicioso, exquisito, con la prensa francesa de aire. Te deseo una muy feliz Navidad. El primer paso consiste en colocarle un filtro a esta parte de la prensa francesa de aire. Vamos a colocarlo de esta forma y vamos a sellarlo de esta forma y listo. El café que yo recomiendo es el café de Dota. Está en un lugar tan alto que las verduras llegan a cristalizarse. E incluso es tan, pero tan frío que tiene vegetación de hidra que solo se consigue ahí. Luego vamos a buscar nuestra taza favorita, que en mi caso, que soy amante de los samoyedos, tengo tres. Obviamente esta es mi favorita. Y vamos a colocar la prensa francesa de aire justamente encima de la taza. Aquí está el café. Vamos a echarlo en la prensa francesa. Luego de colocar el café en la prensa francesa, vamos a verter agua. Tiene que estar a 85 grados centígrados y eso va a depender de cuánto le queremos agregar. En mi caso, tiene que llegar hasta 2. Porque le agregué 2 tazas, así de sencillo. Luego vamos a tomar este artefacto que ya viene incluido en la prensa francesa de aire y vamos a mezclar el café con el agua caliente. Y ahí lo vamos a dejar reposar por lo menos 30 segundos. Por último, vamos a utilizar este artefacto para presionar lentamente el café y el agua y así obtener nuestro delicioso y exquisito café. ¡Y listo! Tengo mi delicioso café de Dota preparado de forma fresca y sé que no va a afectarme el estómago y que no va a ser ácido. Ahora, si no les importa el azúcar, pueden agregarle leche condensada y les prometo que van a pasar eléctricos todo el día. Les deseo una muy feliz Navidad.